Om Shanti, all of you. Before we start, we'll just spend a minute in silence. Antes de comenzar, vamos a pasar unos minutos en silencio. So, welcome all of you to the Values for Life series, episode number 14 on detachment. And we are so fortunate that we have with us our respected Asha Didi, who has joined us from New Delhi, Om Shanti Retreat Center. So, we welcome her. And Om Shanti Didi, and before I go ahead with Didi's introduction, let me just speak about the value of detachment today. Quiero hablar del valor del desapego hoy. Didi, Asha Didi nos hablará de eso, pero hace unos días, fue la celebración de Gautama Buda, una de las grandes almas de este mundo. Enseñó mucha meditación y enseñó realmente a las personas cómo desapegarse, no solamente del cuerpo, sino también a nivel mental y emocional, y habló de la filosofía del karma en detalle. Nosotros en Brahma Kumari, mayo está por terminar, el mes de junio va a comenzar, y para nosotros es el día de Mama, de Saraswati Mama, y ella realmente hizo todas las actividades de Brahma Kumari, pero estaba totalmente desapegada de todas esas y estaba en conciencia de Dios todo el tiempo. Con estos pensamientos sobre desapego, ahora voy a darle la bienvenida al hermano Eric, un hermano senior y coordinador nacional de la zona de Canadá de Brahma Kumaris. Le voy a pedir que haga la introducción de Asha Didi, la presentación. Om Shanti todos. Una bienvenida muy cálida para todos. Yo en realidad no soy muy senior, soy bastante joven. Estoy manteniendo al ser joven y mi rol hoy, que ha sido algunas veces en esta serie también, es darle la bienvenida a todos ustedes oficialmente a Canadá. Un bienvenido, bienvenida a nuestra queridísima Asha Didi en Canadá. No creo que ella haya venido muchas veces a Canadá, ella puede corregirme, pero no recuerdo haberla visto a ella aquí con frecuencia. Por supuesto, nos hemos visto en Estados Unidos, en India, en Madhuban. Me vio cuando yo tenía 27, cuando tenía 30, 40, 50, y espero que me siga viendo cuando yo esté ya en los 60. Asha Didi, es un placer darle la bienvenida a Canadá. Esperamos poder verla físicamente aquí en uno de nuestros aeropuertos y darle la bienvenida con nuestros corazones. Siempre preparo una rosa especial para saludar a nuestros niños cuando vienen. Swagatam, Swagatam, bienvenida, bienvenida a Canadá. Sabe que su familia de Canadá la ama muchísimo porque todos siempre vamos al centro de retiro de Om Shanti. Y todos los que regresan del centro de retiro de Om Shanti tienen tantas experiencias para compartir y sienten que han ido al jardín de Alá. Muchas veces sienten así. A veces dicen que regresan como si hubieran ido directamente a Madhuban. Es como estar en Madhuban. Y recuerdo haberla conocido cuando estaba recién empezando en el conocimiento. Y este centro de retiro acababa de abrir. Estuve ahí por primera vez y usted nos dio la bienvenida en su oficina. Yo solo recuerdo su sonrisa. Algunas personas sonríen. Usted simplemente se derrite como un
cubo de hielo en el sol. Entonces, usted con su dándonos dulces y haciéndonos sentir tan en casa cuando estábamos ahí. Y eso para mí es una señal de amor. No es que las personas tienen amor, sino que otros experimentan, están fundidos en el amor. Yo no la conozco muy bien, no la he visto muchas veces, no hemos tenido encuentros personales, pero la he visto durante muchos años. Y la experiencia que usted nos da a todos nosotros todo el tiempo es una presencia de amor. Y cuando sentimos ese amor, sabemos que estamos frente al Ganges del amor, el río del amor, el océano del amor. Cualquier sonrisa que usted cree siempre trae amor en nuestros corazones. Así que una muy cálida bienvenida a Canadá. Toda la familia de Canadá está escuchando. Estaremos, algunos vendrán más tarde. Gracias, bienvenida a esta serie. Este es un país enorme que se convierte en amor para llegar a usted y darle la bienvenida a Canadá. Disfrute del momento con nosotros y estoy seguro que disfrutaremos del momento con usted. Bienvenida, Swagatam. Gracias. Entonces ahora Manoj va a hacer la introducción formal. La mía era, mi rol era traer los pies, las rosas a sus pies. Gracias, hermano Eric. Es encantador escucharle. Vamos. Tengo una breve presentación. Los Brahma Kumaris la conocen muy bien, pero los que no la conocen, que se han unido a este episodio, en cuanto al el lado, ella tuvo un... Ha sido charlista en la Universidad de Bangalore. Carmel tuvo un grado, obtuvo un... Comenzó en los Brahma Kumaris desde los 9 años. Ella dice que ella mencionó que ella tomó sostenimiento de mama. Ella ha dedicado su vida a la organización desde 1972. Ella tiene este don, una mezcla de ser muy en su aspecto social y en su espiritualidad. Tiene una buena mezcla con esto. Es muy determinada, pero a la vez también es muy alegre y muy humilde. Es una oradora profesional. Ustedes van a poder ver un poco de esto hoy. Ha estado en conferencias nacionales e internacionales, convenciones de interconfesionales. En el lado internacional, quiero mencionar algunos proyectos en los que Didi estuvo activa. Estuvo con el proyecto de las Naciones Unidas en el 2000, 1 millón de minutos por la paz. En 1988, Cooperación Global para un Mundo Mejor, que también fue otro proyecto de las Naciones Unidas. Y en el 2000, el Año Internacional de la Cultura de Paz. Didi es la directora del Centro de Retiro de Om Shanti, cerca de New Delhi, un gran campus. También ha estado en el ala de educación de Raja Yoga y investigación. Ella es muy disciplinada, muy determinada a hacer las cosas. Ella da este sentimiento hermoso, humilde, encantador, como un sentimiento de mamá, de madre. Creo que no hay un mejor charlista para hablar de desapego que Didi, porque uno siente cómo ella maneja el desapego y cómo esto es sobre Didi. Tengo algunas otras instrucciones. Ustedes ven un icono que es un globo. Ahí está la interpretación. Seleccione su lenguaje.
minutes. And then after that, we'll be giving 15 minutes for question and answers. Vamos a hablar durante, Didi nos va a hablar durante 45 minutos, luego daremos 15 minutos para preguntas y respuestas, así que sus respuestas son bienvenidas. Después estaremos en meditación con Didi. Con esto voy a pasarle a Asha Didi. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Brother Eric. Thank you, Brother Manoj. Gracias, hermano Eric. Gracias, hermano Manoj, por hablar. Por lo que dijo sobre mí, eso nos refuerza que tengo que ser esto. Entonces hoy, el tema es sobre desapego, sentados aquí, sentada aquí. Es solo una coincidencia de dos tipos de circunstancias bien serias. En este momento acabo de terminar una charla y vine aquí. Estaba pensando sobre esto. Si no fue desapego, si no fuese por desapego, no pudiese estar aquí con ustedes ahora. Uno de los casos, perdí a mi hermano. Y la familia estaba allí. Estaba hablándoles a ellos. Y la segunda circunstancia. Una de mis hermanas muy cercanas de servicio y muy cercana y muy capaz. Fue diagnosticada con cáncer y ha llegado hasta el estadio 4. Son circunstancias muy difíciles, sobre todo cuando esta es su mano derecha. Ella ha estado contigo en todos los aspectos, pero ha habido dos tipos de actitudes hacia la vida. Una, estar totalmente involucrado en el mundo, disfrutando de lo que tengan a su alrededor. Y la segunda es estar totalmente desapegados, tener un desagrado por el mundo y dejar el mundo. Estos son dos extremos. Por un lado, estás totalmente disfrutando de este mundo material, estás aquí en este mundo, disfrútalo. Otra experiencia dice no. Esto es nada, esto es todo temporal, todo esto va a ser destruido. Deja el mundo. Vete a buscar cosas más elevadas. Si te ves a ti mismo
y buscas qué es exactamente lo que quieres. Madurez. Otras personas dicen ninguna de las dos. Nosotros tampoco queremos estar totalmente involucrados. Y tampoco queremos aislarnos del mundo e irnos al bosque a hacer tapasya. Tampoco eso. Este estilo de vida, en donde tenemos el balance, el equilibrio de ambas actitudes, una totalmente involucrada y desapegada también. Este equilibrio lo aprendemos. Y me gustaría decir, es un arte. Yo lo llamo valor. Yo diría que es un arte vivir esta vida. Y mayormente las personas, esas almas llamadas almas iluminadas, como Gautama Buda, que se mencionó al inicio, Mahavir, muchos otros. Ellos nos han mostrado el camino de vivir, de dejar el mundo e irse a hacer tapasya. No voy a entrar en los detalles de esto, tapasya, ¿para qué? No voy a entrar en los detalles de eso. Pero cuando comenzamos a pensar en eso, en el desapego, se hace muy claro que la verdad es que ni ustedes son dueños de nada, ni poseen nada. Vinieron a este mundo con las manos vacías. Y me voy a ir con las manos vacías. Todas esas cosas que yo llamo mías. Que son mías. Mi casa. Mis posesiones. Mi estatus. Las cosas materiales. Nada de eso se va conmigo. Pero las uso. Las uso. No puedo poseerlas. No puedo ser dueña de ellas solamente en papel. Pero eso no se va conmigo. Nada se va conmigo. Lo que se va conmigo, eso es un tema separado, pero es, la verdad es que ni trajeron nada con ustedes, ni tampoco se llevarán nada con ustedes de este mundo. Sabemos, Alejandro Magno dijo, cuando yo parta de este mundo, muestren mis manos fuera del ataúd. Alejandro se va con las manos vacías. Ninguno de nosotros lleva nada. Cuando soy desapegado, desapego significa, tienen todo con ustedes, pero su actitud es, solamente los tengo para usarlo. No soy dueño de esto. Y cuando tienen esto, entonces tienen libertad completa. Porque no hay miedo de perder nada.
para permanecer libres también de la influencia de otros. Recuerden, vivimos en este mundo con amigos, parientes, personas, en el trabajo, en la casa, en la sociedad, interactuando con las personas. Pero si desean mantener su propia personalidad intacta, si desean desarrollar su propia personalidad, tienen que mantenerse libres de la influencia de otros. Es algo muy sutil. Están rodeados de personas, interactuando con personas. En el intercambio con las personas, y aún así permanecen sin ser influenciados. Para esto necesitamos poder, y ese poder es el desapego. Habrán observado, en India tenemos una historia también. Es algo práctico. Un pequeño ejemplo. Digamos, este cirujano muy eficiente, eminente, muy exitoso realizando cirugías. Pero si su propio hijo es colocado frente a él y se le pide que realice la cirugía en su propio hijo, ¿qué dice él? Alguna otra persona debería hacerlo, yo no puedo. Un cirujano tan eficiente, el cirujano número uno del país, pero sus manos tiemblan. ¿Por qué? Por el apego. De manera similar, si tienen algún interés egoísta, algún interés egoísta, alguna forma de egoísmo, no pueden permanecer neutrales. En hindi decimos niara y piara. No pueden permanecer neutrales. Porque su interés egoísta les hará desapegados. Ese poder de desapego, ese sentimiento de desapego, no puede estar allí. Fíjense, si alguien se llama Asha, y solo al oír este nombre Asha, me vuelvo consciente. Me he identificado tanto con mi nombre, con mi forma. La atención va inmediatamente para allá. Y si lo llevan al nivel macro, dice que no puedes mantenerte neutral si tienes algún interés egoísta, si no estás desapegado, tampoco puedes ser justo a la vez. Dios es justo y amable a la vez porque está desapegado. Eso le voy a hablar de esto un poquito más adelante. Yo he observado con mis propios ojos, una enfermera cuida de tantos pacientes.
She loves them. Ella no está pegada a ninguno de ellos. Los ama. Desempeña su labor de la manera mejor que puede, con mucha conciencia, mucho deber, mucha compasión, con buena actitud. Simultaneously, pero a la vez, ella está desapegada y por eso es que es capaz de cuidar de sus pacientes. A veces cuando las madres nos dicen que sus hijos son un problema, ¿qué les decimos? Les decimos, debido a que eres madre, tu mente va hacia allá y no puedes ver nada más debido al apego. Te vuelven como una enfermera o un médico. Vuélvete como una enfermera o un médico y ve y lidia con tu hijo. Entonces, ser neutral. El mejor desempeño es posible siendo desapegados. Si ustedes solamente ven el banco, el banco cuida del dinero que tiene de todo el mundo, pero ni una sola de esas monedas les pertenece. Está haciendo su trabajo, es completamente responsable por eso. Tiene la responsabilidad, pero ni una sola rupia, ni una sola moneda le pertenece, aunque está cuidando de tanto dinero. Está desapegado. De manera similar, vean los actores. Ellos realizan o interpretan diferentes roles. No se identifican. No se identifican ellos mismos con su rol. Porque si estuviesen apegados a su rol, no pudieran interpretar su papel adecuadamente. En un escenario limitado, tenemos tantos roles. Interprétenlo con una actitud desapegada. Es mi deber y tengo que hacerlo así. La experiencia dice, mientras más desapegados sean y mientras más suelten, más personas, más oportunidades, nuevas ideas, más de todo eso vendrá a ustedes. Esta es mi experiencia. Cuando ustedes se aferran a eso, restringen su pensamiento. Mi forma de ser, mis sanskaras, mi subconsciente, mi creación, yo lo he hecho. Cuando ustedes se aferran a eso, su pensamiento, su creatividad, su capacidad de innovar, todas estas cualidades se vuelven defectuosas. Suelten. A veces la hermana me decía, Didi,
hicimos esto. Y ahora, tal y cual empezó a hacer lo mismo, yo siempre les digo, no se preocupen. Entréguenlo. Entréguenlo con un corazón generoso. Les vendrán nuevas ideas a su pensamiento. Si se aferran a eso, no pueden desarrollarse. No pueden crecer. Se vuelven los poseedores de eso. ¿Y qué tal? ¿Qué pasa con el desarrollo? Suelten. Las aves, ellos se agarran de la rama del árbol. Y ellos pueden pensar que ese pedazo es solo su mundo. Pero ellos simplemente sueltan esa rama y vuelan a algo novedoso, a una experiencia nueva. Lo mismo es bueno para nosotros. A veces, realmente siento, ¿por qué? Porque el desapego es una cualidad del liderazgo. Cuando ustedes entregan algo, otros cuidarán de eso y usted avanza. Si se mantienen apegados a esa posesión, se quedarán atrapados ahí para siempre. Si quieren crecer, avanzar, suelten, sean desapegados. Pueden irse solamente cuando son desapegados. El momento en que se den cuenta que hay dolor y sufrimiento y que ustedes se aferran a eso, esta realización, este darse cuenta, los hace experimentar el desapego como realidad. Y así el desapego se vuelve una realidad. Y la lección es dos cosas importantes. Una, sean un administrador. Cuiden de todo. Cuiden de su familia. Cuiden de sus emociones, de sus ideas. Cuiden de todo. Pero como administradores. Los administradores tienen muchas propiedades, pero saben muy bien que nada les pertenece. Las están cuidando de ellas. Son administradores. Y lo segundo, nos desapegamos de estar involucrados. Se llama desapego. Estamos en eso y a la vez estamos fuera de eso. Totalmente involucrados y a la vez desapegados. Totalmente involucrados. Pero nos desapegamos. Ustedes dirían, ¿y cómo ser desapegados? Y por eso al principio le dije, nada nos pertenece, nada nos pertenece. Si no soy desapegado, entonces, y esta también es nuestra experiencia, si no tengo la actitud, la perspectiva del desapego, va a haber como una especie
de tormenta de negatividad. Muchas cosas van a estar fuera de control. Y se vuelven responsables de volverme estresado, tenso. Y también diría incapaz. Mis habilidades son afectadas. Mi pensamiento es afectado. Mi poder de discernimiento es afectado. Mi poder de tomar decisiones es afectado porque están todos fuera de control. Cuando soy desapegado, podré poner un punto final rápidamente. Acepto y le pongo un punto final. Pero cuando no soy desapegado, se vuelve muy difícil controlar en nuestro pensamiento. Lo mismo con nuestras emociones. Yo no quise decirlo. Yo no quiero decir que no deberíamos ser misericordioso o hacer las cosas correctas. Así como un médico ama a su paciente, pero por el bien del paciente, lo que no es bueno para su cuerpo, para su bienestar, el médico toma acción sobre eso. De manera similar, no es que nos volvemos de corazón de piedra, no. Permanecemos amables, amorosos, pero simultáneamente poderosos. Este poder tenemos que extraerlo del Todopoderoso. Esto no es fácil. Yo no puedo generar ese poder y hablaré de eso más adelante. Este poder yo no lo puedo generar por mí misma. Y aquí viene la regla de la meditación, cuando yo tengo que conectarme con el Supremo. Y le voy a hablar de esto un poco más adelante. El desapego no significa estar separado de este mundo material. De hecho, déjenme contarles que Brahma Kumaris es tal institución, no he visto ninguna otra como esta. Es una institución tal que nos enseña a disfrutar de lo mejor, sin embargo, ser desapegados. Se nos enseña, si tienes dinero, esa es tu fortuna. ¿Por qué renunciar a ella? Si tienes un buen intelecto, esa es tu fortuna. Si tienes buena familia, es tu fortuna. Eres afortunado, has tenido suerte. Usa eso lo mejor que puedas. Aprovéchalo. Y sin embargo, desapégate. Nosotros tenemos un concepto que se llama en hindi Karam Yug. El trabajo es bueno, no volverse un adicto al trabajo. Muchas personas piensan que hay que trabajar, trabajar, trabajar. Hay que hacer un equilibrio. No significa renunciar al mundo. No significa que tienes que renunciar a todos tus activos. Solo significa permanecer conscientes de sí mismos,
como un ser espiritual. Yo soy el amo, haciendo uso de toda esta fortuna, usándola. Y cuando me mantengo centrado en mi personalidad espiritual, esta maestría, esta posición me empodera para afrontar lo que sea que está sucediendo a mi alrededor de una manera en la que me da contentamiento y satisfacción y da también a satisfacción a otros. ¿Cómo desarrollar este arte de ser desapegados? Es con conciencia de alma y luego conectándonos, conectando al ser con el ser supremo. Eso lo llamamos conciencia de Dios. Les dije anteriormente, vean las cualidades de Dios. Dios es tan, es justo y a la vez es amable, es amoroso, pero también sigue la ley, ambas cosas, de manera similar. Nosotros tenemos que tener un equilibrio de estas dos cosas. Y esto se puede desarrollar cuando uno desarrolla esa relación amorosa con el Ser Supremo. Cuando yo digo consciente de alma, no es que todos los días, todo el día vamos a estar cantando un mantra. Ser conscientes de Dios significa mantener las cualidades de Dios en mente. Esto es meditación. No tratar de concentrarse en un punto. No, solamente ser conscientes de ustedes mismos y conscientes de las cualidades de Dios. Conciencia de alma y conciencia de Dios. Lo que sucederá es que cuando comenzamos a tomar poder, amor del Ser Supremo, eso me da tanta contentamiento y tanta satisfacción. Feel starved of the limited que no estoy deseoso, necesitado del amor mundano limitado. Internamente me siento lleno y cuando están lleno internamente, no sientes necesidad por cosas externas del mundo material. Lo que sucede es que queremos satisfacción usando cosas mundanas y tratamos de satisfacer así, pero resulta que es lo contrario. Para tener satisfacción, contentamiento, plenitud, tengo que tener esto. Con esta actitud de desapego, harás uso de todo y disfrutarán de todo. Sin embargo, seguirán siendo desapegados. Es poderoso. Me mantengo poderoso y contento. Pero hay algo más, una cosa más. En sánscrito, el Srimad Bhagavad Gita, la escritura, dice,
Vive tu vida como una flor de loto. El loto crece en el barro, pero su belleza no es dañada por eso. Le puede caer agua, pero las gotas de agua no permanecen en ella. Estás en el mundo, pero lejos del mundo. Esto es posible, y repito, girándonos hacia el Supremo. Dios está preparado para darnos todo, siempre y cuando nos dirijamos a Él. Y esto es una forma de desarrollar la cualidad de ser desapegado y amoroso a la vez. Tiene que ser ambos. Desapegado no significa que ahora me vuelvo muy disciplinado, no le hablo a nadie. No, yo soy desapegado. No, eso no es desapego. Eso no es desapego. Tiene que ser natural. Y lo natural puede ser que yo entiendo esto, lo entiendo con precisión, lo entiendo apropiadamente. Me gustaría compartir. Yo he visto algunas personas que en sus vidas, y esta es una experiencia real, ellos se presentan como esposo y esposa, pero no les importa el uno o el otro. La esposa decía, ah, mi esposo es esto y mi esposo aquello. El esposo nunca decía nada. Un día el esposo muere y esta madre, que era muy buena en este conocimiento, afrontó la situación con mucha valentía, pero después que pasaron unos días, ella vino a nosotros diciendo, hermana, ¿por qué está pasándome esto? Que siempre lo tengo a él en mi conciencia. Yo le dije, esto es apego. Lo estabas haciendo de forma externa, sin darte cuenta, no entendías. Nos enseñan que no dejemos nada. Sino llénate con cualidades positivas y desarrolla el poder para desarrollar tus deberes, ser excelente en eso. Y es posible hacerlo cuando eres desapegado. A veces yo me siento a mí misma frente a mí. Me hablo a mí misma. Lo que le estás diciendo a otros. Cómo no tener rabia, cómo no alterarse. Date a ti misma las mismas enseñanzas. Esto da fuerza. Esto desarrolla comprensión, entendimiento. Entonces, desapego, el valor del desapego es el poder, es un poder, es un arte, es una manera de vivir, es una actitud, y diría que es una de esas analogías a través de la cual nosotros podemos alcanzar la excelencia en nuestras vidas. ¿Ok? Om Shanti. Muchísimas gracias, Didi. Siento que podíamos
hablar y hablar, pero tenemos un poco de tiempo ahora. Gracias por sus afirmaciones simples. ¿Quiere hablar un poco más? ¿Tiene tiempo? ¿Está bien? Entonces vamos a tomar más preguntas entonces. Voy a resumir lo que nos dio. Nos dio tres ejemplos de una enfermera, un médico y particularmente un cirujano. También nos dio el ejemplo de un banquero, cómo ser desapegado con todo esto. Las dos lecciones mayor importantes que dijo, ser un administrador. Si yo no soy un administrador en mi actitud, con lo que sea que yo tenga en la vida, es muy difícil ser desapegado. También desapegarse de las opiniones, de las ideas, y no suelto eso. En los políticos habló de eso, ¿no? Eso, el desapego es una cualidad de un líder. También para lograr esto, ser consciente de alma, y cuando se es consciente de alma es más fácil volverse consciente de Dios. Muy hermoso este compartir. Tengo unas pocas preguntas. Las personas han estado a preguntar. Ya mencionó, pero las personas dicen, cuando somos desapegados, las personas piensan que somos fríos e insensibles. Como que si a uno no le importara. La gente nos dice, eres tan desapegado, como que si no te importara. Eso es una queja que oímos. ¿Esto es un valor o un antivalor? Porque sentimos que el desapego a veces nos separa de la gente. Gracias por su respuesta. Yo diría, vean el ejemplo de una madre. La madre es compasiva, amorosa. Pero si ella tiene que enseñar una lección a su hijo, se vuelve un poco estricta. En los profesores, eso no significa que tenemos que volvernos fríos. De hecho, no es la manera correcta de practicar este valor del desapego. En desapego se es amoroso. Eres compasivo, amable, misericordioso. Amas a la persona. Te preocupas por la persona, por todo. Pero la forma de expresarlo, si se vuelve muy frío o como que si no nos importara, no, esa no es la manera. Se nos enseña, en esta organización se nos enseña. Supongan que alguien no es muy bueno con ustedes y aún así ustedes tienen que ser muy amorosos con esos. Hacia esa persona tienen que ser, tener pensamientos muy buenos y buenos deseos por esa persona, porque solamente es a través del lazo del amor que se puede transformar, hacer que esa persona se comporte mejor. Si odiamos a esa persona, eso se vuelve como algo más profundo. Sean muy amorosos con esa persona. Generalmente las personas no están muy cómodas con este valor del desapego, porque la forma en que lo expresamos, nuestra actitud, nos volvemos demasiado fríos,
como usted dijo, como si no nos importa la persona. No, mientras más amorosos sean, si tenemos esta actitud, más amoroso, más poderoso. Mientras más poderoso, más amoroso. Más bien nos volvemos muy, muy suaves, muy agradables con la persona. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿puedo practicar desapego sin ser espiritual? Es posible, pero necesita mucha fuerza. Ya eres una persona espiritual cuando cuidas de tu personalidad, cuidas de ti mismo. Ya eres espiritual. Espiritual no significa que tienes que llevar un cierto tipo de vida especial, no, sino que estás cuidando de ti mismo con buenas cualidades. Estás cuidando de ti. Eso es espiritualidad. De esa forma, ya eres espiritual y puedes practicar desapego. Thank you. Another question is, otra pregunta es, it's slightly about Brahma Kumaris. Es sobre Brahma Kumaris. Cuando las hermanas de Brahma Kumaris están en la casa, pueden practicar desapego rápidamente porque no viven en casa, pero los que vivimos en la casa tenemos todas las sanskaras de todos los miembros de la familia. Entonces, ¿es fácil para ustedes el desapego o para nosotros? Es fácil para ambos. Si prestas atención y das atención, no piensen que los que viven en un ashram no tienen ninguna prueba. Las pruebas en la vida de familia son diferentes y las pruebas viviendo en estos centros son diferentes. Pero ambas tienen que tener pruebas. Tienen sus propios tipos de pruebas y la gente que vive con su familia tiene sus propios tipos de pruebas. Es más fácil. Si tienes el valor de desapego en tu vida y puede ser fácil o puede ser difícil a la misma vez. Las sanskaras, el roce de sanskaras o de personalidad están por todos lados, en todos lados. De lo contrario, las personas que viven en los ashrams serían seres perfectos y no lo son. También están estudiando, también están haciendo esfuerzo. No piensen que los que viven en un ashram están perfectos en todo. Nunca, nunca. Vivir en la familia y ser desapegados. Esto es lo mismo para los que viven en un centro igual. Es igual. Es una lección que tenemos que poner en práctica para ambos. Es fácil si dan atención y es difícil si lo ignoran. Gracias, Didi. También mencionó el ejemplo hoy de su hermano dejando el cuerpo. Tenemos estos momentos sin precedente del COVID, mucha gente dejando sus cuerpos. Hay un alma que está compartiendo su historia. No puedo soltar a mi mamá. La mamá murió hace 25 años y siempre estoy agradecida cada vez que su imagen viene frente a mí, pero no me puedo desapegar de ella. Todavía la extraño mucho. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo afrontar esto? En which you can
I don't say una forma que pueden hacer esto. Y yo no quiero decir que desapego no quiere, usted no es amoroso o no tiene respeto. El desapego no nos enseña esto. Somos amorosos. Somos respetuosos. Pero lo que pueden hacer, revisen en sus mentes el tipo de dones que esta persona le ha dado a usted, las buenas sanskaras, los buenos rasgos de personalidad que esta persona le ha dado. Expresa tu gratitud. Y dile, mamá, yo estoy bien. No te preocupes por mí. Yo estoy bien. Y en segundo lugar, tengo que recordarme a mí misma que ella ha avanzado, ha continuado su viaje. Y déjenme decirles, el alma capta las vibraciones con mucha facilidad y con mucha rapidez. Si yo la recuerdo con pesar, tristeza, estas vibraciones llegan hasta ella. Ella no va a estar feliz. Ella es tu madre. Ella quiere ayudarle, pero no puede ayudarte. No puede volver. Si hago esto así y me siento muy triste, esto le perturba a ella. Alguien es que avanzó, que continuó, y nosotros lo que estamos haciendo es manteniéndolos atrás, atrayéndolos para que queden atrás. ¿Y cuál va a ser la condición de esa persona? Querida hermana, tenemos que aceptar que la otra alma, permitirle a la otra alma avanzar, expresen su gratitud, agradezcanle por todas las cosas que ella les ha dado y permítale avanzar. Denle buenos deseos a ella. De esta manera, usted se va a sentir muy bien internamente y estas vibraciones que va a sentir también le llegarán y ella también va a estar feliz. A veces los niños dicen o los hijos dicen, por favor, devuélveme a mi padre. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos hacer eso? No. No. Yo no diría que se olviden de él. No es posible. Estoy diciendo algo al alma que es imposible para nosotros hacerlo. ¿Cómo usted le puede decir a su hijo que se olvide de su padre? Que sea desapegado. No pueden. Pero tampoco lo pueden traer de vuelta. ¿Qué hacer? Traten de entender. Expresen su gratitud. Agradezcan todas las cosas buenas. Y luego den buenos deseos al alma para que el alma pueda avanzar. El alma no se preocupe por usted. Nosotros nos quedamos aquí, estamos bien. Continúa tú adelante. Sigue adelante. ¿Ok? La siguiente pregunta es sobre Dadi Yankee. Ella siempre decía, muchas hermanas y hermanos, Dadi Yankee decía, no piense, porque si piensa de más,
también ese es un apego a tu manera de pensar. ¿Cómo practicamos este desapego con nuestros propios pensamientos? Una vez Daddy Yankee vino al Diamond Hall, después de las 7:30, ella solía darnos una clase. Yo la cuestioné, le dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible no pensar? ¿Todo corre y no pensar? Ella dijo, sí, piensa, no piense. Pero ¿cómo entonces vamos a resolver en esto sin pensar? No piense. Ella lo que quiso decir es lentamente, crece espiritualmente. Cuando uno crece espiritualmente, llega a un estado cuando no tienen que pensar ni planificar, pero solamente esas cosas aparecerán en tu mente, las que van a suceder, las que van a tener lugar. No tienes que pensar mucho. Las deidades no piensan. Si Baba no piensa, hace lo que es, lo que quiere hacer. Muy poderoso, correcto y así, preciso. Esto es algo que tenemos que practicar. Tenemos que practicar esto. Yo diría, mi mente antes iba muy rápido, corriendo. Pero ahora he puesto los frenos. Porque tenemos que desarrollarnos y crecer espiritualmente. No pensar demasiado. Piensen solamente en aquello que tiene que suceder. Lo que ustedes quieren que suceda. Y es, siempre eso va a ser muy preciso. Y lentamente llegamos a la maestría de eso. Eso no sucede inmediatamente. Eso sucede lentamente. Didi, diste un ejemplo muy hermoso de ser un observador desapegado como una flor de loto. Y alguien pregunta, ¿y por qué no ser como una rosa? ¿Por qué ser una como un loto? Cuando estaba hablando del loto, la rosa también emergió en mi pensamiento. La rosa que tiene las espinas a su alrededor también está bien, no sin problema. Porque la belleza de la rosa no se daña por lo que hagan las espinas. Sigue dando fragancia. Permanece hermosa como es. Las espinas no le hacen daño, permanece protegida. Esto también es una actitud hacia la vida. Cuando hay alguna crítica, cuando hay algo que no les gusta, acéptenlo. Porque eso los mantiene en el camino correcto, en el estado correcto. Los mantiene precisos. Algunos alrededor de ustedes los mantienen en la mejor posición. Acepten eso. Correcto. Tenemos algunos minutos más. Hay dos preguntas más. Una pregunta, la persona está diciendo, soy desapegada. Pero ¿cómo ayudo a la persona en mi familia que no puede desapegarse y está todo el tiempo sintiéndose herida por cosas que no están bajo su control? Dale un poco de tiempo y pasa un poco de tiempo con esa persona.
esa persona, cómo se siente herida, no tiene fuerza, no tiene poder. No es hablar de eso. Él o ella, quien sea, está viviendo conmigo, es mi compañero o compañera. Y si mi compañero o compañera no está bien en alguna parte, yo también voy a estar preocupado. No puedo hacerme el sordo, no puedo hacerme el ciego a la herida o al sufrimiento que la persona está pasando. Denle un poco de tiempo. Entonces, luego hablen con ellos. Desapego no significa que usted los deja así como están, que es la fortuna de ellos, no. Acompáñenlo. Trátelo de traerlos a este punto. Sea amoroso con ellos. Exprese más inquietud hacia ellos, más compasión. Probablemente este sentimiento de que están perdiendo a alguien los está hiriendo. Si los acompañamos, esto probablemente les ayudará. Yo tengo mis propias actitudes. Yo soy quien soy. Pero aquí ahora estoy para ayudarlos. Gracias, Didi. Hay una hermana, un hermano que ha hecho dos comentarios. No es una pregunta. Un hermano dice, te ha conocido muchas veces en ORC. Gracias, Didi, por esta charla. Y él experimenta el hermoso valor del desapego. Gracias por eso. Didi, otro hermano dice, ¿puedes compartir tus experiencias con Sarkar Baba o con Dadis y cómo ellos lidiaban uno con el otro, amando naturalmente y siendo desapegados? Fue mi buena fortuna de trabajar muy de cerca con las Dadis, porque yo me encargaba del entrenamiento de las profesoras de esta institución. Durante muchos años hice eso. Yo solía estar con las Dadis. Cuando se hacía alguna pregunta o había una tarea, las Dadis tenían diferentes visiones de eso, pero me di cuenta que después que ellas daban su opinión, no se apegaban a eso. Ellas daban su opinión. A veces eran diferentes, pero eran amorosas una con la otra. No tenían ningún mal sentimiento. Y todavía tenemos ese sentimiento de unidad porque ellas hacían su trabajo y se desapegaban. Esto fue lo que vi con ellas. Y con Brahma Baba, yo era muy pequeña, pero voy a compartir una experiencia. Esta yagya pertenece a Shivaba, no a Brahma Baba. Solamente quedaban muy poquito dinero, unos centavos en la caja, y le preguntamos, Baba, ¿qué vamos a cocinar? No hay nada, no hay grano. Baba decía, vayan a hablar con mamá. Ella fue donde mamá. Baba pensó que a lo mejor mamá habría guardado algo de dinero, pero mamá nunca tenía dinero con ella. Entonces Daddy Boli y dijo, ¿qué vamos a hacer? Entonces mamá le dijo, ve a hablar con Baba. Entonces Boli Daddy dijo, Baba dice, ve a hablar con mamá, y mamá dice, ve a hablar con Baba. Entonces ella volvió para allá y le dijo esto a Baba. Mamá dijo que viniera a ver con Baba. Ah, muy bien.
Bueno, hija. Ven como a las 10 o 10:30. En esa hora llegó un dinero que transfirieron. Había dinero y exactamente en ese momento yo me fui a Delhi. Y Baba dijo en ese momento, esta es la yagya de Shivaba. Él va a cuidar de ella. Nosotros lo que hacemos es administrar. Administrar. Si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos empezado a pensar, ¿qué hacer? ¿Cómo vamos a arreglárnosla? Pero Baba dijo, esta es la yagya de Baba. Baba se va a cuidar de esto. Yo no tengo que preocuparme. Esta es la cualidad de ser un administrador y al haber estar involucrado y desapegado totalmente. Gracias, muy hermoso y maravilloso. Siempre queremos escucharlas. Nos lleva a los tiempos de sacar de Baba. Gracias por compartir. Ahora me gustaría invitar al doctor Ashok Mehta, que estoy segura que tú lo conoces muy bien, Didi. Y quisiera que el doctor Mehta agradeciera a Didi por su charla. Gracias, Didi Asha. Siempre ha sido tan hermosa expresándose. Yo creo, cada vez que llamas nuestra atención, tienes tu corazón con nosotros. Todo lo que dices nos toca. Toca tanto el intelecto como el corazón. Te he visto como por 30 años. Y recuerdo la vez que te vi en Delhi, en Pandababan. Y todavía recuerdo la hermosa atmósfera que tenías alrededor tuyo. Estas cualidades siempre. Muchísimas gracias por esta hermosa presentación y los agradecimientos del corazón, Om Shanti. Muchas gracias, doctor Mehta. Ahora vamos a que nuestra hermana Anu nos dé los anuncios. ¿Está bien, hermana Anu? Sí, muchísimas gracias, doctor Manoj. Desde esta charla inspiradora, queremos decirle que hemos organizado, tenemos este programa, el próximo programa, practicar desapego con un retiro de silencio el 5 de junio, sábado, de 9 a 11 de la mañana, es en la noche, 8:30, 10:30 de la noche de la costa oeste de Canadá. Y también tenemos nuestro valor sobre el taller sobre este valor con la hermana Karuna el domingo 6 de 9 a 11 de la mañana en India. Este es un taller sobre desapego. La primera hora será con experiencia en desapego. Y luego tendremos otra serie de esta hermana senior, Aruna de Kuwait. Ella es escritora, ha escrito muchos libros sobre espiritualidad práctica. Mencionaré uno, es hora de cambiar, es tiempo de cambiar. Entonces, muchísimas, les damos la bienvenida. Los invitamos a que vengan a estos talleres el sábado. 8:30, 10 p.m., 10:30 de la noche para Canadá, la zona oeste. Y el próximo valor para la vida es la economía, el episodio 15, el 12 de junio. Recuerden, va a ser sábado a la misma hora y tenemos la fortuna de tener nuestra hermana senior, la hermana Yayanti, ella es la directora europea de Brahma Kumaris. Todos los
enlaces son como siempre los mismos, serán lo mismo. Y tenemos todas estas traducciones también. Y pueden dar toda la información de este programa, pueden verlo en estos enlaces en vihasa.in. También las grabaciones de estas sesiones, todas estas estarán disponibles. También pueden visitar la página web de vancouver.brahmakumaris.ca. Allí verán todos nuestros cursos de Raja Yoga y otros información sobre otros talleres. Y cualquier otra cosa, puede mandarnos un correo o escribirnos por WhatsApp. Muchísimas gracias. Y ahora de nuevo con el hermano Manoj. El hermano Manoj le ha pedido a Didi Asha que nos lleve por los últimos 10 minutos para tener una experiencia de meditación. Gracias, Asha Didi. I think we'll hold on for a moment. I hope Asha Didi is still with us. Espero que Asha Didi todavía esté con nosotros. Un momento, por favor. I think Manoj brother is also not here, so maybe the internet issue in India. Maybe we can just wait for a few more seconds. Otherwise, vamos a compartir con uno. A ver si podemos compartir unos segundos más, si no. Maybe I can request Sister Claudia to take us through the meditation. Le puedo pedir a la hermana Claudia que nos lleve en meditación unos pocos minutos. Let's put some music and wait a bit more to see if Asha Didi comes. Just some soft music, please. Si podemos poner un poco de música y ver si nuestra hermana puede regresar. Yo, el alma, soy imperecedera. El cuerpo es perecedero. No se irá conmigo. Vine sola y retornaré sola. Al estar en este cuerpo,
Me recuerdo a mí misma. That I am very loving. Que soy muy amorosa. Amoroso. And I am a trustee. Y soy un administrador de todo lo que me rodea. I take care of everything. Cuido de todo, incluyendo mi cuerpo. But I know, pero sé que un día I'll say goodbye to this body, voy a decir adiós a este cuerpo to everything around this body, y todo lo que le rodea a este cuerpo. And I walk into my new journey. Y entraré en una nueva fase de mi viaje. As long as I am in this body, mientras esté en este cuerpo, I enjoy life. Estoy feliz, disfruto de la vida and I share y comparto amor everyone. Con todos. As much as I am loving to everyone. Mientras sea amorosa con todo, en esa misma medida, soy amado por todos. I'll take my lessons every day and learn. Aprendo and remind myself mi lección cada día. Y me recuerdo a mí mismo. Estoy aquí por un corto tiempo. Be happy. Live the time. Sean felices. Vivan el tiempo que tienen con felicidad. Om Shanti. Om Shanti. 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 I am a peaceful soul. Soy un alma pacífica. Have a good day, everyone. Tengan un buen día todos ustedes. Disfruten de su vida. Y sean desapegados. Ok. See you next. Los veo el próximo capítulo. Bye.